Trisema Joyeros. Somos la primera compraventa que abrió en Gandía. Años de experiencia nos avalan. Compramos y vendemos oro y plata tanto nuevo como de segunda mano. Tasamos y compramos joyas. También existe la opción de recomprar sus joyas y poder recuperarlas en caso de tener un imprevisto y necesitar efectivo. Disponemos de taller propio. Hacemos diseños personalizados y arreglamos sus joyas deterioradas o rotas. No dude en visitarnos. Le asesoraremos en lo que necesite. Su satisfacción, nuestro compromiso. ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta además de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación, todos los meses. Cursos bonificables para las empresas. Recuperación de puntos. Carretillas elevadoras. Autoescuela Marcos. Abad Sola 45, Gandía, 96-286-9878, info@autoescuelamarcos.com. Inmobiliaria Urbatic. Vendemos tu propiedad al mejor precio, reinventando la forma de vender propiedades con nuestra experiencia de 30 años. Estamos ubicados en el corazón de Gandía, en Plaza Colomets, brindando una mayor difusión para tu propiedad. Como miembros de la MLS Gandía y la SAFOR, ofrecemos un plan de marketing personalizado para tu propiedad, mejor posicionados en redes sociales y portales inmobiliarios. Nuestro equipo de 7 personas se mantiene actualizado con formación continua. Confía en nosotros para una experiencia inmobiliaria excepcional. Descubre en Peumóvil los nuevos 208, 2008 y nuevo 3008 híbridos no enchufables desde 175 euros al mes con Stellantis Finance. Visítanos en Peumóvil, único concesionario en ventas de la SAFOR en Avenida de Alicante 156, Gandía. Tu Peugeot híbrido no enchufable ya está aquí. Eso. Peumóvil, tu concesionario Peugeot oficial en la SAFOR, Avenida de Alicante 156, Gandía. Hola tío, ¿qué tal? No sé por qué no va a hablar Wii. Bueno, con males festes, que estem en fira. Res, que no va a decir res. Me vaig a veure si algú en diu algo. Un momento. Hola, ¿qué tal? Hola, bon dia. Bueno, com van les fires? Molt bé, la veritat, molt bé. Què has fet fins ara? Pues hem anat a ir al concert de la Fúmiga, que està a tope de gent, i veurem moltes coses que n'hi ha per tot arreu. Bueno, i ara molt a gust. Sí, venim del teatre també, dels xiquets. Vamos, ahora sería buen momento para elegir a la persona que vas a arrastrar. Esta primera persona, recuerda, entre 30 y 60 kilos. ¿De acuerdo? Perfecto. 30 y 60. ¿Alguien que quiera ayudarme entre 30 y 60? Perfecto. 30 por encima de 60. Sí, bueno, vale, no pasa nada. ¿Acá sí? ¿No? ¿Esa más de 60 tú? Bueno, venga. ¿Cuál de las cuatro te gusta más? Bueno, no sé, pero eso es nuevo en el concurso, ¿no? Bueno, Mon, esto es nuevo porque nuestro patrocinador lo ha querido así, pues para darle un poquito de color, un poquito de show, un poquito de espectáculo, Ramón. El espectáculo soy yo, ¿no? Por supuesto que sí, el espectáculo eres tú, Ramón, pero el espectáculo también es Víctor, o sea, Javi, perdón, Víctor, el espectáculo somos nosotros. ¿Y qué se arrastra de gana si no es un gran espectáculo? De acuerdo, venga. ¿De acuerdo? Javi, ¿cuál cogemos? El rojo, bien. El uno negro. El uno negro, pues, 3, 2, 1... ¡Ahí te he visto! Y ahí se dispone a salir. Veremos con qué nos sorprende el vuelo de Ramón. ¡Pero mira que este hombre! ¡Estamos haciendo un gran homenaje a estos romanos, a estos gladiadores que nos trajeron la cultura hasta la que tenemos hoy en día! ¡Claro que sí! Y ahí arranca el vuelo de Ramón. ¡Veremos cómo va! Y empezamos con las apuestas. ¡A favor o en contra! ¡De acuerdo! A este chico de la Coca-Cola, quizás, a favor o en contra. ¡Venga, 50 céntimos a favor, 50 céntimos en contra! Venga.
Hola, com va per a si? Bé, així estem jugant als jocs infantils de la fira. I qui va guanyant de moment? Pues jo, la veritat, li he guanyat en diverses partides jo. Ah, bueno, pues ara després, pa deixar un poquet i rebaixar que has guanyat tant, a jugar una altra cosa i a passar-se bé en la fira, no? Sí, hi ha jocs que de veritat que antes sí que m'ha guanyat ella en algun altre joc. Està equilibrat? Sí. Vale, pues has seguit jugant. Fira de Gandia i provar un poquet de formatge no pot faltar. Des de luego, i boníssims que es porten. Hauríeu de provar-lo vosaltres també, està espectacular el que porten. ¿Cómo va la feria? Muy bien, va la cosa de la feria. Aquí pasamos. Nos vamos a subir una atracción. Res, que tampoc em contesten. Irene, cap de colla de la Muixeranga de la Safor, el pillo ocupada, però bueno, conta'ns què heu liat així en esta plaça major de Gandia. Doncs avui és la 8ª diada de la Muixeranga de la Safor i la nostra diada és l'actuació més important que fem a l'any i portem altres colles de muixarangues, de castells, de bastons a fer aquí a la plaça major de Gandia en les seues festes patronals, pues les figures humanes que construïm nosaltres, que són muixarangues. I més o menys, des d'on han vingut? Pues la carabassota de Guadassuar, que és una muixaranga, els xicuelos i xicueles del Delta, que venen de les Terres de l'Ebre, de Tarragona, i els bastoners del Clot, d'un barri de Barcelona. Costa preparar tot això, però que bonic és, no? Sí, és molt bonic, sobretot és molt emocionant perquè fa segles d'aquesta tradició popular valenciana i poder-la seguir portant a plaça amb tanta gent, amb el que costa d'organitzar i de fer, és un orgull i, a més, és una activitat super emocionant, ja ho veureu. Benvinguda a la Muixeranga de la Safor.
d'on veniu? Venim de Guadassuar. A Gandia, per a què? Per a la trobada de muixerangues d'ací de la Safor. Sempre un compollet, no? Trobar totes les muixerangues. Sí, intentem que sempre que ens conviden a alguna trobada amb altres muixerangues com les companyes de la Safor, sempre intentem vindre i sempre és una experiència inolvidable. Complicat? Estàs còmoda? Sí, la veritat que sí, com Adrià no pesa molt. Estem bé. Tu estàs bé, Adrià? Sí. Nosaltres som xicolos i xicoles del Delta, som de diversos pobles del Delta de l'Ebre i bueno, pues, han pegat un bon viatge aquí. Està unes dues hores i mitja de viatge per vindre aquí a Gandia. Però l'has portat tot el rato ahí? No, l'acaba de muntar ara. Si no, ha vingut en bus. Si no, aquí està tardant un poc més. We'll be right back.
tradicions que no em falten mai a la fira i festes, però un moment, això és un canvi de música, no? Anem a veure què passa per ahí. They not like us. You think the pain gon' make you disrespect passionate? I think the open show will be on that side. Núria, Félix, si algú té feina estos dies, sou els que organitzeu tot este fira i festes de Gandia. Sí, sí, és un treball com si fos una marató des del primer dia, des del Tio de la Porra fins a l'últim dia, la Provesó i el Castell. Estem tot el dia, tota la gent darrere perquè tot estigui bé i tot estigui la seva programació. Repartits per tota Gandia perquè n'hi ha moltíssimes activitats de tot tipus, com per exemple la que tenim ací darrere. Sí, sí, estem repartits en espais, cada espai té el seu regidor que organitza i supervisa que tot funcioni i que tot l'equip tècnic funcioni. I ara, per exemple, avui t'encarregues de controlar que tot funcione bé en aquesta actuació, de què parlem? És una batalla de dance room, de ball urbà, de hip hop, i són els xiquets que estan en el dance room, en una escola de hip hop que n'hi ha en Gandia. I al final estan exhibint un poc la feina que fan durant tot l'any. Bueno, doncs pues ara a seguir controlant que tot estigui bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Andreu Valor, un plaer tindre't ací a Gandia per presentar-nos un projecte que homenatgea un dels grans poetes valencians. Sí, és un luxe. Tornar a Gandia, passar-nos per un moment tan emblemàtic com és la fira, envoltada de cultura i de molta arrel, que això per a mi és fonamental, no només a nivell cultural, sinó també a nivell vital. Presentem un disc anomenat Amb Amar tots els versos, el nostre des de disc, basat en els versos d'Estellers, que commemora el centenari del seu natalici. Per tant, molt content de vindre en un format molt xulo, que és en un quartet de corda, a més molt internacional, des de Rússia, Xile i demés, i esperem estar doncs, a l'alçada de les circumstàncies d'una fira tan emblemàtica com esta i aportar-ho la millor versió de nosaltres mateixa. No? Jo estic segura de que sí, de que segur que aportareu aquesta millor versió i us superareu. Vens acompanyat, ens comentaves d'una xicoteta orquestra, podríem dir? Sí, bé, és cert que este disc tenien ganes de donar una part més emblemàtica i potencial als versos d'Estellers i un quartet de corda pensaven que aglutinava d'una forma molt sensible també aquests versos, no? Com el dic, venim amb un format trio, que és els productors i músics que portem molts treballant junts, però hem incorporat aquest quartet de corda que, com us dic, fa més emblemàtica la sonoritat del directe i crec que ens ajuda a enfatitzar d'alguna manera coneixent més els versos d'una forma més emotiva, no? I el títol? A mamar tots els versos, jo crec que definís molt bé, no? Clar, és contundent, crida l'atenció. Quan posem un títol ho fem amb certa estratègia perquè capti un poc l'interès de la gent, no? Jo crec que Estellers mateixa, que és una enamorada de la poesia i de la paraula com a tal, envia a mamar els versos, què n'hi haurà darrere d'aquest projecte, no? Que ho escolti la gent. Seràs un poble caminant entre una amarga polseguera, vida amunt, nacions amunt, l'enaltida condició. No tot serà, però, silenci. Cal diràs la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, que la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat, com no siga la del teu poble. Yeah.
Josema Joyeros. Somos la primera compraventa que abrió en Gandía. Años de experiencia nos avalan. Compramos y vendemos oro y plata tanto nuevo como de segunda mano. Tasamos y compramos joyas. También existe la opción de recomprar sus joyas y poder recuperarlas en caso de tener un imprevisto y necesitar efectivo. Disponemos de taller propio. Hacemos diseños personalizados y arreglamos sus joyas deterioradas o rotas. No dude en visitarnos. Le asesoraremos en lo que necesite. Su satisfacción, nuestro compromiso. ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos lo tienes fácil. Tenemos todos los permisos de conducción con los mejores precios. Permisos con todo tipo de motocicletas, coche, camión, tráiler y autobús. Ven a conocernos y disfruta además de tus tests online. Y si eres conductor profesional, en Autoescuela Marcos tenemos todos los cursos que necesitas para el desarrollo de tu profesión. Cursos CAP y ADR, tanto para la obtención como la renovación, todos los meses. Cursos bonificables para las empresas. Recuperación de puntos. Carretillas elevadoras. Autoescuela Marcos. Abad Sola 45, Gandía, 96-286-9878, info@autoescuelamarcos.com. Inmobiliaria Urbatic. Vendemos tu propiedad al mejor precio, reinventando la forma de vender propiedades con nuestra experiencia de 30 años. Estamos ubicados en el corazón de Gandía, en Plaza Colomets, brindando una mayor difusión para tu propiedad. Como miembros de la MLS Gandía y la Safor, ofrecemos un plan de marketing personalizado para tu propiedad, mejor posicionados en redes sociales y portales inmobiliarios. Nuestro equipo de 7 personas se mantiene actualizado con formación continua. Confía en nosotros para una experiencia inmobiliaria excepcional. Descubre en Peumóvil los nuevos 208, 2008 y nuevo 3008 híbridos no enchufables desde 175 euros al mes con Stellantis Finance. Visítanos en Peumóvil, único concesionario en ventas de la Safor en Avenida de Alicante 156, Gandía. Tu Peugeot híbrido no enchufable ya está aquí. Eso. Peumóvil, tu concesionario Peugeot oficial en la Safor, Avenida de Alicante 156, Gandía.